Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a TechVideos TV. Hoy os traemos un vídeo que nos habéis pedido muchísimas personas y que se trata de cómo poder reparar un dispositivo, ya sea un USB, una tarjeta de memoria, un disco duro o cualquier otro. ¿De qué se tratan estos problemas? Pues nos habéis comentado que al conectarlo al ordenador o bien os saltaba un error o os decía que estaba dañado vuestro dispositivo o directamente no os lo detectaba o no os dejaba formatearlo. Pues muy bien, si tienes cualquiera de estos problemas, no te preocupes porque hoy te traemos tres métodos y encima no vas a tener que perder esos archivos que tienes en tu dispositivo. Y ahora bien, si quieres saber cómo funciona, continúa viendo este vídeo. Bueno, estamos ya en el menú de inicio de nuestro ordenador y eso sí, antes de empezar con cualquiera de estos tres métodos, tienes que conectar tu dispositivo, el dispositivo que quieres reparar, al ordenador. Una vez lo tengas conectado, da igual que te dé error o cualquier problema, vamos a proceder a usar el primer método. En este caso, el primer método va a servir para reparar nuestro dispositivo y encima no va a borrar nada de la información que tengamos. Entonces, iremos a la barra de búsqueda y pondremos la palabra símbolo. Como vemos, nos aparece una aplicación de escritorio, le daremos a clic derecho y ejecutar como administrador. Una vez se nos abra esta aplicación, veremos que nos aparece este panel. Tendremos que escribir las siguientes letras: CHKDSK, y a continuación darle al espacio. Ahora bien, tendremos que ir otra vez a la barra de búsqueda y buscar equipo o nuestro equipo. Pincharemos y entraremos en él. Y tendremos que detectar cuál es el dispositivo que tenemos conectado y que nos da error o algún problema. En nuestro caso, pues es una memoria SD, pero en el vuestro, pues puede ser cualquier otro dispositivo que hayáis conectado. Ahora bien, os tenéis que fijar en esta letra que veis aquí, que en nuestro caso es una F mayúscula. Muy bien, ahora minimizamos esto y aquí tendremos que poner la letra que tenía nuestro dispositivo en mayúsculas. Y a continuación poner dos puntos, espacio, barra. Y ahora bien, aquí siempre, da igual qué dispositivo tengas, tienes que poner una F minúscula. Es decir, la primera letra que veis aquí en mayúsculas es la que pone vuestro dispositivo, pero esta segunda de aquí siempre tiene que ser una F. Escribirlo tal cual está aquí y ahora le daremos a Enter. Veréis que se cargarán una serie de datos y tardará muy poco en completarse. Como vemos, ya se ha completado y ahora podríamos entrar a nuestro equipo y comprobar que está perfectamente en nuestro dispositivo y que se ha reparado. Entramos en él y como vemos, pues continúa estando la información y no se ha borrado. Ahora vamos con el segundo método. Bueno, pues ahora vamos a ir con el segundo método que también funciona muy bien, pero eso sí, ahora nos va a formatear y nos va a borrar la información de nuestro dispositivo. Pero no os preocupéis, porque una vez ya reparemos nuestro dispositivo, en el caso de tengáis que usar este método y os borre la información, abajo en la descripción del vídeo os vamos a dejar un vídeo para que recuperéis esa información que se os ha borrado o formateado. Ahora vamos con el segundo método, que tendremos que poner en la barra de búsqueda la misma palabra de antes, símbolo. Entraremos en esta aplicación del sistema, le daremos a ejecutar como administrador y una vez se nos abra nos aparecerá el mismo panel. Eso sí, ahora vamos a tener que escribir pues cosas diferentes para poder llegar a repararlo. En este caso tendremos que escribir disk part y le daremos a Enter. Ahora, a continuación, cuando ya nos hayan cargado los datos, tendremos que poner list, espacio, part. Y volveremos a darle a Enter. Una vez aquí, tendremos que escribir lo siguiente: list, espacio, disk. Y continuaremos dándole a Enter. Ahora bien, como veis, nos aparecen dos discos. La mayoría de veces, el dispositivo que hemos conectado es el disco 1. Podéis probar con el 1 y en el caso de que no os lo repare, pues probar con el 0. Pero ya os digo que la mayoría de veces es el disco 1. Por lo tanto, tendremos que hacer lo siguiente. Escribiremos select disk y ahora el número 1, que es el disco 1. Tenéis que hacerlo con todos los espacios y al igual que lo estamos haciendo nosotros. Ahora le daremos a Enter y como veis nos pone que el disco está seleccionado. Por lo tanto, lo que tendremos que hacer es escribir clean y volver a darle a Enter. Muy bien, una vez hecho esto, tendremos que escribir lo siguiente: create, espacio, partición, en inglés, espacio, primary. Muy bien,
Una vez escribamos esto tal cual como lo tenemos ahí, le daremos de nuevo a Enter. Como veis, nos indica que se ha creado la partición satisfactoriamente, por lo tanto, ahora tendremos que escribir select partition y espacio 1, porque era el disco que habíamos escogido, el disco 1, y le daremos de nuevo a Enter. Y ahora bien, ya los dos últimos pasos, tendremos que darle a Active, que significa activar, le daremos a Enter, y finalmente tendremos que darle a formatear, format fs igual, y en mayúsculas tendremos que poner FAT32. Ahora bien, le daremos a Enter y como ves nos pone 0% completado. Tendremos que esperar un ratillo hasta que se nos cargue al 100% y entonces continuaremos con el vídeo. Bueno, como veis ya se ha completado el proceso al 100% y se han cargado una serie de datos. Ahora solo nos quedaría comprobar si nuestro dispositivo funciona correctamente y se ha reparado al completo. Por lo tanto, entramos en equipo. Y comprobaremos cómo nuestro dispositivo ya podrá entrar, aunque sí ha formateado y borrado estos archivos. Pero no os preocupéis si ha borrado vuestros archivos o vuestros datos, ya que abajo en la descripción del vídeo os vamos a dejar 3 vídeos para que podáis recuperar esa información borrada. Y ahora bien, antes de cerrar todo esto, lo que tendréis que escribir aquí sería exit y darle a enter. De esta forma se cerraría correctamente y una vez saliese ya se hubiese completado. Y ahora bien, vamos con el tercer método. Bueno, ahora vamos a ir con el tercer método, que en este caso pues os va a funcionar a todos aquellos que no os haya servido los dos primeros. Y también este método está muy bien para aquellas personas que a la hora de entrar en su equipo, pues a la hora de entrar aquí no os aparezca vuestro dispositivo. Es decir, si vuestro ordenador no os lee el dispositivo y no os aparece aquí, este método os va a servir y os va a venir muy bien. Entonces, ¿en qué consiste? Tendremos que entrar en la barra de búsqueda y poner administración de disco. Como veis aquí arriba nos pone crear y formatear particiones de disco duro. Pinchamos. Y aquí sí que tendríamos que ver que aparece nuestro dispositivo. En este caso no es disco local C ni disco local D. Y tendría que aparecer aquí en el tercer nombre pues nuestro dispositivo. Lógicamente no tiene que aparecer memoria USB, pero sí que tendría que aparecer vuestro dispositivo. Entonces daríamos clic derecho y le daríamos a formatear. Le daríamos así y aquí tendremos que poner una serie de datos, pero eso sí, como os hemos dicho antes, cuando formateéis este dispositivo no os preocupéis porque una vez reparado os vamos a dejar en la descripción del vídeo varios vídeos para que podáis recuperar esa información que hayáis perdido. Vale, bien, ahora entonces aquí tendremos que poner un nombre, no tiene importancia, imaginaros que vosotros tenéis una tarjeta SD, pues pondríamos tarjeta SD. Y aquí, eso sí, tendréis que poner FAT32 o NTFS. Poned cualquiera de las dos y ahora aquí no tendríais que darle a dar formato rápido. Tendréis que deseleccionar esta opción. En nuestro caso, vamos a darle un formato rápido ya que si no se nos va a alargar mucho el vídeo. Pero vosotros tendréis que desmarcar esta opción. Y ahora bien, le daríamos a aceptar. Le damos a aceptar de nuevo. Y esperaríamos a que aquí abajo nos aparezca correcto. Como veis ya nos pone correcto y entonces tendríamos que comprobar a ver si ahora sí nos sale nuestro dispositivo en nuestro equipo. Nos tendría que salir ya aquí nuestro dispositivo, pero aún así si todavía no te sale tendrías que volver a entrar aquí, darle a clic derecho y darle a cambiar la letra y rutas de acceso de unidad. En este caso, lo más probable es que si no te salía todavía tu dispositivo, es que aquí estará vacío y no te aparecerá nada. En el caso de que no te aparezca nada, tendrías que darle a agregar. Y aquí te aparecía la opción de poder marcarlo. En nuestro caso, como si nos sale, le damos a cambiar. Pero si a ti no te sale nada, le das a agregar. Bueno, nosotros le damos a cambiar y aquí en letra tendrías que cambiarlo y seleccionar la Z. Ahora le daríamos a aceptar. Y le daremos así. Y muy bien, una vez hecho esto, como podéis haber visto, nos indica tarjeta SD que seleccionemos este dispositivo y que lo ha detectado. Por lo tanto, ahora si fuésemos a equipo, bueno, lo tenemos aquí abierto, si fuésemos a equipo, pues nos tendría que salir aquí con esta letra cambiada
y nos tendría que haber detectado correctamente nuestro dispositivo. Y pues bueno chicos, esto ha sido el tercer método, estos han sido todos los métodos de este vídeo, espero que os hayan servido, si os han gustado y os han funcionado dejadnos un like, y si eres nuevo en nuestro canal pues puedes suscribirte porque como ves subimos pues vídeos que pueden ser de interés. Y nada, si tenéis cualquier duda dejadla en los comentarios y nos vemos en la próxima.